4 de la tarde en punto, qué bueno que continúa con nosotros y agradezco mucho nos tome la comunicación vía telefónica a Julián Morán Altamirano. Él es director del Parque Ecológico Barranca Chapultepec. ¿Cómo está, director? Qué gusto saludarle. Bien, gracias. Igualmente, a sus órdenes. Director, tienen una sorpresa muy agradable para los pequeños, los reyes de la casa, por el Día del Niño, el festejo del Día del Niño este fin de semana. Sí, es correcto. Pues esperamos a todos los niños a que asistan a esta área natural protegida, que es el Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec, este 30 de abril. La entrada será gratuita para ellos. ¿Qué sorpresas van a poder encontrar los pequeñitos en este parque? Bueno, que de por sí ya es un agasajo a la vista y a los pulmones, ¿no? Se respira muy fresco en el Parque Barranca Chapultepec, director. Así es. Bueno, aunado a eso que comenta, bueno, podrán aprender un poco del manejo de la vida silvestre a través de un mariposario, donde pues aprenderán sobre estos maravillosos insectos, de cómo ayudan o contribuyen a la polinización, cómo transportan el polen de las flores a distintas plantas, que son indicadores pues del estado de salud de los ecosistemas. Encontrarán el santuario de la carpita modelense, que es una especie endémica de las barrancas de Cuernavaca. Interactuarán, conocerán especies de flora y fauna característica de este bosque de galería en su vida libre. Existe un herpetario donde encontrarán ahí pues diversos animales de varias partes del mundo, un aula ecológica donde podrán ahí aprender un poco más de algunas ecotecnias, de aprender a captar agua pluvial, del manejo de aguas domiciliarias, y talleres ambientales que impartimos. Pues básicamente en temas como huellas y rastreo de mamíferos, de polinización, de medicina tradicional, de composta, de residuos, de germinación y de huertos verticales. Y bueno, pues aunado a esto, pues tenemos otras atracciones, como es un domo digital donde pues proyectamos ahí diversos documentales. Está la casa del tío Chueco. Algunos juegos de aventura como muros de escalar, un neurobongi, una araña y juegos infantiles para que pasen un día agradable. Muchas actividades por hacer, entonces la entrada completamente libre este domingo 30 de abril por el festejo a los pequeños. Así es, los esperamos aquí en el área natural protegida, pues para que vengan a interactuar con la naturaleza y bueno, aprendan un poco más sobre estas áreas naturales que nos dan muchos beneficios ambientales. Director, ya todo el parque está completamente abierto. Se había cuestionado que si ya habían terminado la rehabilitación de la zona del lago. ¿En qué condiciones se encuentra el Parque Barranca Chapultepec? Bueno, en este momento el lago, esa parte sí está cerrada porque están realizando la SCT, está realizando las obras ahí de desasolve y de retiro de materiales. Pero bueno, esperemos que próximamente puedan terminar estas obras para poder nuevamente reaperturar el lago y lo puedan disfrutar en su máximo esplendor, como normalmente lo conocieron. Bien, pues vamos a estar al pendiente y agradecemos mucho esta invitación de viva voz al director del Parque Ecológico Barranca Chapultepec, Julián Morán Altamirano. Estamos a sus órdenes y pues por acá los esperamos el día domingo. Ahí está la invitación, domingo, entrada completamente gratuita para los pequeñitos por el festejo, desde luego, del Día del Niño.